conocido, un actor norteamericano que era el que le daba vida a Gunther en la famosa serie Friends, ¿sí? Estamos hablando del actor James Michael Tyler, que era mundialmente conocido por ser Gunther en Friends y que murió finalmente este domingo a los 59 años tras perder una batalla contra un cáncer de próstata. El cáncer de próstata, que es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer en América Latina. En la Argentina es el tercer tipo de cáncer y el primero en hombres. Y los especialistas, bueno, siempre dicen, ¿no? Aseguran que con controles periódicos se pueden aumentar las chances de tratamiento a tiempo y mejorar la calidad de vida. En algunos casos, bueno, incluso a salvar la vida, que no es poco. Así que vamos a hablar con expertos en el tema, con especialistas que abordan esto y que han elegido de la oncología su actividad permanente. Por ejemplo, el doctor Alejo Lingua, que es médico oncológico y además es uno de los directores médicos de la ALSEC Río Cuarto, junto con el doctor Ignacio Magri, con quien hablábamos hace unos días también en Punta La M, acerca de otra de las problemáticas que es el cáncer de mama. Pero hoy nos ocupamos del cáncer de próstata y lo hacemos con el doctor Alejo Lingua. Doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. Buen día, Paula. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a raíz de, siempre usamos disparadores que repercutan en la sociedad por ser caras conocidas, caras visibles, series muy vistas como Friends, pero la excusa es volver a hablar de esta enfermedad, de lo que significa el cáncer de próstata. Sí, sí, la verdad es que bueno, soy fanático de Friends también, así que ¿sí? Lo leí en el diario. Sí, sí, la... Veía los capítulos, creo que cada capítulo lo he visto más de 6 veces. Mira vos. Así que imagínate. ¿Cómo te caía Gunther? Bien, a mí me encantaba Rachel, así claro. El típico. pero bueno, no, obviamente impacta sobre todo también por la edad. Digamos que el cáncer de próstata es muy difícil de analizar. Estuve pensando un poco cómo responder algunas cosas porque... te diría que es de las patologías la que uno más confusión puede generar si se mete en temas finos estadísticos, ¿no? Entonces no quiero dar esos malos conceptos, pero es una enfermedad muy heterogénea, muy común. Si a un hombre de 80 años se muere de cualquier causa y se le hace una autopsia, probablemente encuentres entre cada dos en uno cáncer de próstata ya. Ajá. Entonces, el primer axioma que hay en oncología es que en general, no siempre, por supuesto, pero muchas veces los hombres, porque una enfermedad obviamente no es hombre nada más, se mueren con el cáncer de próstata y no por el cáncer de próstata. Obviamente eso no es así y no fue el caso de este actor, pero una enfermedad es casi una condición normal cuando va aumentando la edad. Lo que pasa es que muchas veces no da ningún síntoma, entonces te lo encuentran por otra causa. Y el otro tema que tiene, complejo para entender para la gente y para los médicos también, para nosotros, que es una enfermedad muy heterogénea que se clasifica en distintos números y vos podés ir, por ejemplo, de un score de gravedad de 10 a 6 y la evolución de los pacientes es súper distinta de acuerdo a un score que usamos mucho que se llama Gleason, que es el score que se da en una biopsia. Entonces, es una enfermedad donde uno tiene que ser cuidadoso porque si da un mensaje técnico, puede generar confusión en la gente. Sí, de todas maneras, sí, perdón, digo, es como que es muy fino y ahí entra la atención y el ida y vuelta permanente con el médico, con quien está ayudando en el tratamiento, porque uno, ya la palabra cáncer ya asusta, ya mal predispone, poco se sabe que uno puede vivir con el cáncer muchos años de la vida, ¿no? Hasta que después se haga en algún momento insostenible. Pero ahí está la capacitación de ustedes, los especialistas, ¿cómo lo van llevando y cómo explican esto que vos decís técnicamente? Por ahí es difícil, que el PCR, que bueno, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones más técnicas que la familia tiene que empezar a aprender también. Seguro. Primero decirte que hoy la mayoría de la gente que tiene cáncer se cura. Ese es el primer concepto que quiero dejar claro, porque si los cánceres más frecuentes, como bien vos dijiste, el de próstata, el de mama, es el de colon. Y en mama hoy, de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama o de cada 100, 95 se curan. Ese es el primer dato, porque para ahí parece obviamente un momento muy difícil de la vida de una persona, pero la mayoría de las veces termina bien.
Y después tenemos otro tipo de tumores donde obviamente son más complicados, distintos momentos donde se detectan, lo que sea. Pero el primer concepto para la gente es que el cáncer hoy no tiene que ser ninguna mala palabra, una enfermedad más. Por supuesto que genera mucho miedo, mucha angustia, mucha preocupación, genera que tengas que evitar atenderla, que tengas que poner mucho tu familia y el paciente también. Pero hoy, con los tratamientos, con la cirugía, con la radioterapia, con la hormonoterapia, inmunoterapia, quimioterapia, biológicos, monoclonales, etc., hoy los pacientes, la mayoría, andan bien. Esa es la realidad. Y es que se complica, por supuesto que hay miles de cosas para hacer y como bien vos dijiste, puede llegar un momento donde se complique en serio y pase algo que uno no quiere. Pero primer concepto es, y después en cuanto a próstata, el concepto que es una enfermedad que en principio nosotros no podemos prevenir. Uh-huh. Es como el cáncer de mama, o sea, podemos diagnosticar a tiempo, como bien vos dijiste, pero no es una enfermedad prevenible. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno se hace un PSA, que es un análisis de sangre, que generalmente lo prescriben los clínicos o los urólogos, es muy común que los hombres después de los 50 años vayan al urólogo, porque empiezan con otras dificultades, porque les cuesta orinar, porque se levantan a la noche, cosas que le pasan a los hombres con más de 50, 60 años, tienen su urólogo, es como el ginecólogo de las mujeres, uh-huh. digamos, donde las mujeres empiezan antes. El urólogo en general le va a pedir el PSA, que es un antígeno en sangre, como decir, te pido colesterol, te pido PSA, y ese PSA puede estar alto y puede indicar que haya una inflamación en la próstata que se llama prostatitis o que pueda haber un cáncer de próstata. Entonces el urólogo a lo mejor te va a decir, bueno, hay que hacer una biopsia de próstata. Y eso hace que se pueda diagnosticar a tiempo, pero no prevenir. Claro. Como prevención en sí, yo estuve repasando el tema, vida sana, comer bien, hacer deporte, pero no es como decirte, bueno, mira, queremos prevenir el cáncer de pulmón, no fumes. Claro. Punto. En esto no hay algunos factores de riesgo, tener algún antecedente familiar de tu padre o tu hermano aumenta el riesgo, la raza negra tiene más riesgo. Pero ¿la raza negra tiene más riesgo? Sí, ajá. Sí, tiene más riesgo. No conocía cáncer ese dato. Pero el que más riesgo tiene acá, pero se debe a todos los laureles, la edad. Es la edad. Entonces, como consejo, ¿yo qué le puedo decir a la población? Sin entrar en detalles técnicos de que si el screening, que es hacer el PSA, tiene sus problemas. Miren, al clínico o al urólogo tienen que ir a verlo por esto. Cuando tengan más de 50 años, si tienen un antecedente familiar firme a los 45, y tiene que hacerse el análisis. Después también está el tacto rectal, que la gente tiene mucho prejuicio y no es obligatorio. El urólogo le explicará por qué sí o por qué no, pero se puede hacer una detección temprana de cáncer de próstata sin tacto rectal, que hoy se ha perdido, pero bueno, sigue siendo un tabú ese tema para algunos hombres. Sí. No tiene que ser ninguna obligación eso, se puede hacer un análisis de sangre, el urólogo le explicará por qué sí, por qué no, pero digo, no es que porque no, vos no te querés hacer el tacto rectal no tenés que ir al urólogo, podés ir igual, no te hagan el tacto rectal y te hagan el análisis de sangre, que de hecho es súper efectivo. Y hay que hacerlo una vez por año. Ajá. Mi consejo es que si uno tiene más de 75 años, no lo haga más. Y esto sí lo digo fuertemente, porque por ahí veo algo muy triste que es que le hacen a un pobre hombre de 80 años que tiene otras preocupaciones, un PSA, sí. Cuando tiene el diagnóstico de cáncer de próstata, después le dicen, bueno, pero sos muy grande, no te vamos a hacer nada. Claro, ¿para qué? Entonces, claro. No tiene sentido amargar a alguien de esa forma. Entonces, yo creo que hasta los 75 años está bien, después de los 75 años, yo a mis pacientes no se lo aconsejo, pero entre los 50 y los 70, los 75, si el hombre está súper bien, me parece que es algo que tienen que agarrar el hábito, y después, bueno, de acuerdo a los resultados, la mayoría de las veces va a dar bien, y si da un poco alto, empieza un proceso de estudio, en el cual, bueno, hay mucho tratamiento, una vez que se nos dio cáncer de próstata se puede operar, se pueden hacer rayos, pero en principio, como norma general, sería tener un urólogo después de los 50 años, consultarlo y seguir un paso lo que diga el urólogo en cierta forma, ¿no? Por ahí damos por sentado que todo el mundo sabe cuando hablamos de cáncer de próstata, pero técnicamente, ¿cómo lo podría describir? ¿Qué es el cáncer de próstata? ¿Qué afecta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la patología en sí? Cáncer de próstata es una proliferación maligna y controlada de células que nacen en la próstata, que terminan formando un tumor que puede crecer en la próstata o en algunos pacientes diseminarse principalmente a los huesos. Es el órgano que más le gusta.
al cáncer de próstata. Uh-huh. Pero la minoría de pacientes va a ser metástasis. Como te digo, es una enfermedad en ese sentido compleja, porque vos vas a tener pacientes de 80 años que el cáncer de próstata nunca le dio un síntoma y lo vas a encontrar en una autopsia. Y vas a tener pacientes como este Ganter, que tiene una enfermedad agresiva a los 55 años y anda mal. Claro. Esa es la realidad. La mayoría de las veces los pacientes andan bien. Es una enfermedad en la cual te diría que de cada 10 pacientes puede llegar a fallecer uno por eso. Uh-huh. Hay también una discusión sobre el solo de diagnóstico, es decir, che, ¿vale la pena diagnosticar estos cánceres de próstata a los 70 años que después al final casi no hacemos nada? Hay una discusión con eso. Por eso es que no quiero meterme fino ahí porque es complejo. No, y el tema es la edad, como decías vos, Alejo, ¿no? Lo que llama la atención y por eso el disparador de esta nota son los 59 años de este actor que, por eso vos decías, sí. A ver, el factor de riesgo sobre todo es la edad. Entonces, cuando son jóvenes, se presentan estas situaciones, bueno, llaman la atención. Frente a lo cual, como vos decís, no hay que tener miedo, hay que hacerse los estudios, hay que, si hay antecedentes, empezar con los estudios un poco antes y desprejuiciar el cáncer, ¿no? Que cuesta tanto. Sí, gracias a Dios, la minoría de los pacientes tienen esa edad. La minoría de los pacientes tienen esa edad. Eso hay que remarcarlo, no es una enfermedad frecuente a los 59 años, para nada, es una enfermedad frecuente a los 70 años, no a los 59. Después un poco te quería decir, ahí yo escuché que es una frase muy común, Paula, que es esto de que se perdió una batalla, ¿no? Pero en realidad... ¿A dónde? Yo no lo... No, digo, siempre se lee y se escucha que el paciente perdió una batalla contra el cáncer, perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? En realidad, yo no lo veo tan así. Yo creo que no, porque viste que suena como que uno perdió. En realidad, no es una guerra ni una batalla, por lo menos a mi entender. Es una enfermedad más. Y los pacientes le ponen muchísimo. Siempre yo digo, mis pacientes, la fuerza, la valentía que tienen, porque viste cuando uno tiene que ir al médico una vez y es un problema. Y dice, tengo que ir al médico, me tienen que hacer, no sé, te lesionaste el tobillo, te tienen que hacer una resonancia y es un problema. Bueno, los pacientes nuestros, cuando están enfermos y estamos tratando de curarlo o lo que sea, viven haciéndose estudios, extracciones de sangre, tomografía, resonancia. Sí. Y poca gente más valiente que los pacientes oncológicos en ese sentido. Así que... Me queda para preguntarte un montón de cosas. ¿Por qué elegiste la especialidad? ¿Sos joven, un médico joven para tratar una enfermedad que tiene que ver más con la edad? Si te topaste con enfermos que se enojan, ¿cómo lo manejás como médico? Pero eso va a quedar para una próxima nota, porque tengo el móvil ya, doctor Alejo Lingua. Así que le agradecemos esta nota con Puntal AM. Un abrazo y muchas gracias. Te agradezco a vos. Saludo a todos. Hasta luego. Oncólogo, además uno de los directivos del ALSEC. Hay muchas historias, ¿no? Más allá de lo interesante del doctor Alejo Lingua es que es muy preciso técnicamente, pero también hay otra parte muy, muy linda para comentar, que es que hay el detrás, ¿no? De cómo se va llevando todo eso y hay toda una trayectoria al respecto muy, muy interesante para destacar cómo se vive personalmente también. Así que muchas gracias al doctor.